Las decisiones correctas duelen, pero no debemos perdernos en buscar lo que tuvo la culpa. Es hallar la fuerza del corazón, esa fuerza que todos llevamos dentro, para que fluya esa magia. Debemos cambiar nuestra forma de pensar y enfocarnos en generar ilusiones y no sentirnos como víctimas. Entrenar nuestro interior, usar nuestra creatividad, pero creyéndolo y potenciando todo aquello que queremos lograr. Poner coraje para tener que inventar ese futuro y dejar de lado el pasado y el miedo. Las heridas tienen que ocurrir y la vida está hecha de ciclos. Y debemos tomar todas esas decisiones que a veces nos parecerán que no son correctas ni necesarias. A veces necesitamos esa desconexión de la vida. ¿A quién no le ha pasado que se ha sentido que no tiene ganas de hacer nada, de estar tumbado, de no vivir? Lo sé, porque yo también lo he sentido. Y sabes, en ese momento escuché a alguien que hablaba de curar el alma, de cómo mirar la vida con otros ojos. Y no lo entendí, me sonó un poco a algo que no podía aportarme nada, pero debo decirte que así es la vida y que a veces ocurre todo lo opuesto a lo que deseamos. Y así logré curar mi alma, cuidándome yo misma, escuchando el silencio. Hablé con la tristeza, dejé que doliera y busqué la causa por qué dolía. Ese fue el primer paso. Acepté esa herida, dejé que me hablara y sobre todo no me reproché lo que no fue o lo que no hice. Porque sabes, a eso y se llama perdonarse. Las heridas pueden ser de muchas formas. De alguien que no te supo pedir perdón. La herida de dejar una pareja, de dejar el amor de tu vida. Todo eso que no eres capaz de sanar, que no eres capaz, solo para eso se necesita el tiempo, que ese es nuestro gran maestro, y sé que no es fácil sanar el alma o nuestro corazón, que a veces pensarás que no eres capaz. Pero solo quiero decirte que a mí en ese silencio aprendí las mejores lecciones que no entendía. Y en ese caos que me llevaba a desconectar con mi espiritualidad, tal como era yo, solo en ese silencio pude encontrar ese amor que solamente podía yo darme. Y sé que tú podrás hacerlo. El detenerte te hará que no seas tan dura contigo misma. Debes dar esos primeros pasos y no permitir que te roben tu paz. Comienza a escucharte. Y buscar no el porqué, sino para qué pasó. Verás que todo tiene sentido, encontrarás el camino.
vencerás todas esas batallas internas. Lo que no sabías gestionar y te aterraba en esa soledad, en ese silencio necesario, repito, porque allí es la única forma que tiene para hablarnos la vida. Pero no dejes de confiar y creer que todo llegará a su tiempo. Te lo prometo que así será. Encuéntrate, realiza todo aquello que te gusta. Comparte momentos con tus amigos, con gente que te aporte, que no te reste. Haz lo que hasta ahora no habías hecho. Que el dolor ya no pese. Porque avanzarás para ser tú al 100% y no aparentar lo que verdaderamente no eres. Quítate esas tiritas para poder cerrar ese ciclo. Y es cierto que no hay fórmulas mágicas, no se trata de eso. No se trata de cerrar puertas y olvidarte, porque no es tan fácil, te lo aseguro. Pero sí es volver a construir, superar a todo aquello que se fue. Pero déjalo que se vaya, deja que marche todo lo que no te enfoque hacia ti mismo. Solo así encontrarás la mejor versión de ti. Y allí encontrarás a esas personas o esos lugares que estén preparados para tu presencia, porque estarán vibrando a tu mismo nivel. Y debo decirte que se acabó eso de proteger y salvar a todo el mundo. Y si así lo estás haciendo, deja de hacerlo. Coge tu propio destino y decide lo que tú quieres, lo que está en conexión contigo mismo o contigo misma. ¿Y sabes por qué te digo todo esto? Porque te quiero. Y quiero que recibas ese abrazo tan fuerte que jamás te han dado. ¿Lo sientes? Y te preguntarás que quién soy yo. Pero tengo que decirte que soy tu alma y que te hablo desde tu silencio. Déjame que hoy te diga que te quiero y que creo y crezco contigo.